¿Qué tal, amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Por muy corto tiempo, Marty llegó a la categoría de huracán el día de ayer, pero su interacción con tierra, al estar aproximándose cada vez más a la costa de Guerrero, ha hecho que empiece a debilitarse y es de nuevo una tormenta tropical. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Aquí en el extremo podemos ver dónde se encuentra esta tormenta tropical que ayer llegó a ser huracán, pero que sigue interactuando con las altas montañas del estado de Guerrero y por lo tanto ha perdido mucho en su estructura. Y en otro orden de cosas tenemos a Joaquín, una tormenta tropical que se encuentra al este de las Bahamas, allá en el Atlántico. Ninguno de estos dos sistemas tiene problemas para nuestro estado, que continuamos con poca nubosidad, y también la parte, casi todo el norte del país, centro norte, se encuentra casi despejado y prácticamente sin lluvias, con temperaturas muy elevadas que, por ejemplo, en Hermosillo sobrepasan los 40 grados ampliamente. Vamos a hacer una ampliación y podemos ver aquí lo que es Marty, la tormenta tropical, que, como les decía, con la interacción con las montañas ha perdido bastante fuerza. ¿Qué tenemos en cuanto a esta tormenta para las próximas horas? Pues hay modelos de pronóstico, como este es el caso, que dicen que se va a seguir aproximando y que después va a empezar a derivar paralelo a la costa, pero debilitándose. Otros modelos de pronóstico lo dan prácticamente entrando o tocando tierra y debilitándose en esta región. Vamos a ver qué sucederá, pero por lo pronto no es un problema para nuestro estado. Se encuentra a 115 kilómetros casi al sur de Zihuatanejo, con 100 kilómetros por hora, y se mueve al este muy lento, a razón de 4 kilómetros por hora. Para hoy, la zona metropolitana, alguna nubosidad en horas de la tarde, sobre todo 28, 29 grados la temperatura, 18 en el amanecer. Lagos de Moreno, bastante soleado, 29 en la tarde, 17 en el amanecer. Colotlán con 32 y 16, también muy soleado allá en Colotlán. Donde único puede ocurrir alguna lluvia ligera es en los sistemas montañosos al sur de Ciudad Guzmán, 31 en la tarde, 16 en el amanecer. Y para Puerto Vallarta, también en la cordillera de la Sierra Madre Occidental, se puede registrar algún chubasco, alguna tormenta eléctrica, 33 por la tarde, 26 en el amanecer. En Los Ángeles, por su parte, estará bastante soleado, 85 grados Fahrenheit, 66 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días, pues tendremos poca nubosidad aquí en la zona metropolitana, temperaturas algo elevadas por la tarde, 28, 29 grados, 18, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles continuarán las temperaturas alrededor de los 85, 86 grados por la tarde, 67, 66 en el amanecer y bastante soleado. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.